Internacional Captadores de Su Gloria presenta. Santo es el Señor. ¿Cuántos están aquí todavía? Libro de Santiago, capítulo 4, verso 7 en adelante. Aleluya. Santo es Jesús. A su nombre. Amén. Aleluya. ¿Cuántos lo tienen? Santiago capítulo 4, verso 7 en adelante. Leemos las escrituras honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convertirá en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas la ley, no eres hacedor de la ley. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Amén. Aleluya. Levante su mano el que pueda en esta hermosa noche. Adorar a Dios. Padre, gracias. Te adoramos, Dios. Padre, te bendecimos. Te damos la gloria. Te damos la honra, Dios. Exaltado, coronado. Eres de gloria. Eres de poder, Dios mío. Padre, yo te pido que esta noche te muevas con poder, Dios. Padre, que te muevas con gloria, con autoridad. Establece tu reino, Dios. Establece tu poder en este lugar. Rompe la cadena. Avergüenza al diablo. Avergüenza a los demonios, Dios. Padre, yo te pido que tú muevas a alguien hoy aquí, Padre, que muevas a tu pueblo, mueves tu gente, mueves tu guerrero, Dios, Padre, que pueda establecerse tu reino con autoridad, Padre, con denuedo en el nombre del Cristo resucitado, Padre, que tu presencia sea notoria, Dios, Padre, sé que no todos pueden adorarte, Dios, sé que no todos pueden sentirte, Dios, Padre, sé que no todos pueden saber de ti, pero yo te pido que hoy para gloria de tu nombre, Dios, Padre, tu presencia se mueva hoy, rompe las cadenas, avergüenza al diablo, avergüenza a los demonios, Dios, todo levantamiento demoníaco se ha cancelado. Padre, yo te pido que en esta noche, Padre, tu gloria se mueva. Padre, con denuedos, con autoridad, rompe las cadenas, establece tu reino, sálvale la vida a alguien, Dios mío. Padre, yo te pido que se muevan bajo tu autoridad. Padre, que todo lo que impide una adoración genuina sea cancelado, Dios. Alguien debería adorar a Dios en esta hora. Padre, yo manso quima. Padre, yo te pido que sean rotas las cadenas ahora. Padre, que el yugo se pudra a causa de la unción. Sé que hay gente que no puede adorarte, sé que hay gente que no puede darte la gloria, Padre, pero yo te pido que ahora este campamento se llene de ángeles, Padre, que este campamento, oh gloria, alguien que lo adore, sé que hay gente de Dios aquí en este lugar, alguien que pueda adorar a Dios, alguien que pueda darle la gloria, que pueda bendecirlo, que pueda exaltarlo, Padre, mueve a algunos guerreros, Padre, mueve a algunas guerreras, Padre, en esta hora, y más ama, gloria, mandáis sama, oh gloria papá, que la corte celestial arropa en este lugar, que la corte de arriba se muevan en este lugar, Dios eterno, para gloria de tu nombre. Mueve los caballeros, mueve la dama, oh gloria papá, Padre, que en este lugar tu presencia se haga notoria, se haga evidente, Dios, para gloria y para honra de tu nombre, oh gloria a Dios, aleluya. Establece tu reino, anda sama, en este lugar. Te pido, Dios, como en cada lugar que predico, Padre, que haya alguien que mientras yo predique reprende en lengua, reprenda a los demonios, cancele toda enviación, todo ataque enviado por las tinieblas, Dios. Padre, mueve a alguien y yo te aseguro, anda Isa, Padre, que voy a predicar tu palabra con denuedo, con libertad, con autoridad, Dios, para gloria de tu nombre, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Siéntese, aplauda, aplauda al Señor el que pueda. Gloria a Dios. Vive a su nombre. Nombre de Cristo. A su nombre. Aleluya. Terrible este tema. Todo el que lo vio se impactó. Amén. Mucha gente me dijeron, me gusta ese tema. Ese tema está terrible. ¿Cuántos dicen amén aquí? Sí, me gusta cuando hay temas un poco escasos que la gente casi no escucha, amén. ya que a veces tenemos que administrar muchos temas en diferentes actividades, amén, pero cuando nos encontramos con temas diferentes hay que dejarle el espacio a Dios para que sea el Dios que lo desglose y sea Dios quien hable. ¿Cuántos están aquí todavía? ¿Cuántos están aquí todavía? Sin santidad y sometimiento no hay arrebatamiento. A su nombre. Dígale al que está a su lado: estoy bajo órdenes. Dígale esa palabra. Ay, santo, hay gente que no le dijo nada al que está a su lado. Dígale, dígale eso, dígale: estoy bajo órdenes. Hay gente que no le ha dicho nada al que está a su lado. Si son enemigos, ¿para qué se sientan juntos? Dígale al que está a su lado, gloria a Dios, dígale eso, dígale. Dígale: estoy bajo órdenes, estoy bajo órdenes. Que nadie te diga nada, obedece a tu comandante, obedece al que te llamó, obedece al que te mandó a hablar, el que te mandó a hacer, obedécelo a él. Ay, santo, alguien que adore a Dios aquí, dígale a alguien: estoy bajo órdenes. Si yo avanzo, avanzo porque me mandaron. Si hablo lengua, hablo por... Ay, 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 alguien está aquí todavía. Dile: ya yo no vivo ahora, vive Cristo en mí. Ya yo no hago lo que quiero, ya yo no camino como quiero, ahora vive él. Santo jamás ama. Alguien está aquí todavía. Alguien está aquí todavía. Santo es el Señor. Quiero predicar con ese tema: estamos bajo órdenes. Gloria al nombre de Jesús. Aleluya. Una de las cosas que menos le gusta a los hombres, a los seres vivos, es que lo manden. A casi nadie le gusta que lo manden. Ven, ame eso, ven acá, ve allí. Alabanza al nombre de Jesús. La gente como que se cansa. A la gente siempre le gusta ser jefe, ser líder, ser que manda, ser que diga, ser que tenga trabajadores. Pero a nadie le gusta que los zozobren mucho. Alguien está aquí todavía. A nadie le gusta, gloria a Dios, que lo manden demasiado. Cuando mandan mucho a alguien, le dice: pues tú tienes dos manos, gloria a Dios, tú también tienes dos pies, ¿por qué no te mueves? ¿Por qué no haces tú? Alguien está aquí todavía, gloria al nombre de Jesús de Nazaret. Entonces a nadie le gusta que le estén cayendo atrás, que le estén diciendo qué hacer. Hay gente que dice: yo sé lo que hago, a mí nadie tiene que mandarme, ¿sabe? Esas son gente un tanto imperativa, un tanto orgulloso, que no le gusta que nadie esté arriba de ellos, y casi todos coincidimos, gloria al nombre de Jesús, en esa palabra. Casi a nadie le gusta que lo mande. Sin embargo, vino el ser más poderoso de toda la tierra, de todo el universo, y él dice: yo no vine a que me sirva, aquí yo vine a servir. Gloria al nombre de Jesús de Nazaret. Y todo el que me sigue debe de caminar, debe de servir, debe de seguir a todo aquello. Deben imitarme. El que dice que es su discípulo debe de andar como Cristo anduvo. Entonces hay mucha gente que no le gusta prestarle atención a nadie. Yo le gusta que lo escuchen, pero ellos no escuchan a nadie. A ellos les gusta corregir, pero cuando tú lo corriges se ponen guapos. Entonces hay gente que deben de saber, oh gloria a Dios, alguien está aquí todavía. Alguien debe de saber hoy que estamos bajo órdenes, que nosotros no estamos aquí para movernos como ya queremos, no. Hay alguien ahora que elige por nosotros, escoge por nosotros, dice a la hora que hay que hablarle, a la hora que hay que callar, y su nombre es Dios, Jehová, Dios de los ejércitos. Alguien está aquí todavía. Aleluya, a su nombre. Siento una batalla como con esta bocina. Mientras yo más subo, ellas bajan. A su nombre. ¿Cuántos están aquí todavía? Santo es el Eterno. Escuche con atención, aleluya. Cada quien, aleluya, tiene, aleluya, un superior. Tiene alguien a quien debe someterse, tiene alguien en el que debe, aleluya, sujetarse. El sometimiento es algo extraordinario. No es simplemente que tú te puedas someter a alguien, sino que aunque tú tengas fuerza de, aleluya, resistirte, aleluya, por alguna superioridad, tienes que estar bajo esa orden, bajo esa cautela, entendiendo claramente que todo el que aquí, aleluya, tal vez en el mundo era alguien no muy bueno, era alguien tal vez no muy, aleluya, muy de buena persona, de buen estatus, no, eran personas tal vez malas, eran personas que tal vez su estilo no era normal, gente que tenía envidia, gente que eran maliciosos, gente que no barajaban pleitos, habían hombres celosos, mujeres celosas, gente que cogía prestado y no pagaba, y hoy están aquí, hoy han venido al evangelio dando a entender una sola cosa, gloria al nombre de Jesús, que ya su estilo de vida no es el mismo. mismos, sino que ya ellos no viven. Si ahora que hay Cristo, un Cristo todopoderoso que vive y que reina en su vida. Por eso la mayoría de nosotros somos odiados por los demonios, porque ellos sabían y les gusta recordarte lo que tú eras antes. A ellos les gusta decirte lo que tú eras antes, como para que tú no te sujetes a nadie, como para que cuando alguien te hable mal tú digas: si yo no hubiera sido cristiano, este no me hablara así. Gloria al nombre de Jesús de Nazaret. A veces no es que tú no puedes hablar, a veces no es que tú no puedes ejecutar, es que a ti te mandaron con una misión y te dieron una orden. Nadie puede callarte, nadie puede detenerte, porque tú no te vives ya según lo que tú eras antes. Ya tú no te riques según lo que tú eras antes. Ahora tú caminas bajo una orden celestial. Lo que Dios te diga, no importa que tú pierdas, no importa que tú te ven de ventaja, aquí lo que Dios te diga es lo que hay que cumplir. Alguien está aquí todavía. Por eso es que hay gente, mi amado, que son aborrecidas por los demonios, porque hay gente aquí que el diablo sabe que en la mano de Dios son peligrosos, porque ellos lo conocieron en el mundo, ellos lo tenían, ellos amas. Antes le servían a los demonios, antes los demonios se alegraban de tenerte de su lado. Ahora tienen que aguantarte adorando a Dios, adorando al que está vivo. Man Ramascoy. Alguien está aquí todavía, gloria a Dios. Hay gente que tiene que entender esto, mi amado. Tú no puedes debilitarte ahora, tú no puedes soltar a Dios ahora por una simple razón. Hay gente que están caminando contigo y si, aleluya, y si perdemos uno seremos menos, pero si conquistamos otro seremos más. Aquí hay gente que están heridas y hay que llamar médicos rápido, urgente, para que lo atiendan, sabiendo que son soldados que no pueden caer, sabiendo que son hombres de Dios, que todo el mundo lo está atacando para que caiga. Anda más, ama. Hay gente que si se descarga, los demonios van a entrar fácil a muchas iglesias, porque hay gente que Dios ama y sabe. Hay gente que Dios los tiene como escuderos, como gente que el día que ellos vienen a la iglesia, ese día no hay demonios, ese día no penetran. Jamás. Alguien que lo adore, gloria a papá. Hay gente que dice: ¿por qué tanta guerra? ¿Cómo que porque es que tú no relajas con los demonios? Tú puedes ver lo que otro no ve. A ti Dios te revela las cosas antes de que pasen. Abre la boca y adóralo. Antes de que acontezcan. Por eso habrá lío en muchos lugares. A donde tú te muevas habrá batalla, pero debes de saber algo: a ti no te llamó un hombre, a ti te llamó Dios, y él es varón de guerra. Él no ha perdido una batalla. Abra la boca y adórelo. Es como Ascuay. Yo quisiera aclararte por qué tu guerra. Lo que pasa es que te conocen a ti de las dos áreas. A ti te conocen lo que tú eras capaz. Los demonios dicen: cuando yo la tenía en mi mano, esa hacía lo que sea, esa se movía como yo quería. Ahora no, ahora ellos te dan órdenes. Descárgate, háblale duro, aleluya, a esto, pero tú no lo haces, porque ya tú tienes órdenes. Tú te has sometido. Antes tú no le cogías, aleluya, a nadie que te hablara mal, ni que te echara boche. Ahora vienen gente que tú puedes agarrarlo con una mano y estrujarlo, y te humillan, te pisotean, y tú te quedas callado por una palabra que se llama sometimiento a Dios. Abra la boca y ay, santo. Él va a obviar ese sometimiento. Él va a obviar esa palabra. ¿Sabe por qué? Porque te conocen. Saben la facultad que tú tienes. Y el único que miente es el enemigo. Él te hace creer, gloria a Dios, que aquí todo el mundo te está mirando como el malo. Te hace creer que tú eres el malo de la película, que tú eres el que está mal, el que nunca está bien. ¿Sabe cuál es el problema? Él quiere desanimarte. Él quiere que tú veas que tus hermanos todos te traicionaron, que no hay nadie para ti. Sigue sometiéndote a Dios. Te vine a decir la verdad. No importa lo que puedan pensar, no importa lo que puedan decir o la gente que se reúna. Tienes que tener algo claro: la palabra de Dios está viva en tu vida, y tenemos que conocer algo, aleluya. Aunque digan, aunque tornen, aunque la gente piense, hago de saga, a ti te llamó Dios, y eso es lo que los demonios, aleluya, ellos lo saben, porque aquí andáis, aquí los demonios tienen una facultad que ellos saben quién es de Dios y quién no es de Dios. Aunque la gente te apruebe o no te apruebe, el diablo sí sabe quién es de Dios. Ellos tienen termómetro, ellos saben, el rabal le está diciendo que tú eres de Dios, anda y sa. Y hay gente que aunque no hace nada, está en el rabal de los demonios, está en el rabal de los diablos, y dice: es una amenaza. Aunque ahora esté detenida, es una amenaza. Si ella está viva, si ella respira, si él respira, es una amenaza. Abra la boca y adore a Dios. Hay gente que ha perdido fuerza, hay gente que ha perdido, gloria a Dios, estabilidad. Por eso ya no pueden, adorar como adoraban antes, ya no pueden buscar a Dios como lo buscaban antes. Por eso son ñoños, han entrado en un nivel de ñoñería. Ya no pueden adorar a Dios de voz en cuello como lo hacían. se han dejado engañar por el lazo del cazador. Gloria más aquí. Por eso es que hay gente que hoy Dios viene a decirle: vengo a buscarte, vengo a tomarte, pero hay problemas. A su nombre, nombre de Cristo. Aleluya, Dios viene a decirte algo claro. Hay un rato, los demonios están desesperados. Prediqué con el tema hace unos días. Hay un alboroto, los demonios están desesperados. Ellos saben lo que está a punto de pasar, lo que está a punto de acontecer. La iglesia no está viendo todo lo que está pasando en los aires, y poca gente Dios se lo está mostrando, porque no todo el mundo cree. Pero en los aires hay una congestión. Yo no sé a qué hora se arma un tapón por aquí, pero usted ve esa hora de las 6 de la tarde que hay un tapón en la capital por todos los lados. No hay por dónde meter, por donde llegar rápido. Así mismo están los aires. Los demonios están tirándose a la tierra y están atacando Jumba y Sa con todo lo que tienen. ¿Saben por qué? Gloria al nombre de Jesús de Nazaret. ¡Qué batalla! Gloria a Dios. Se están tirando con todo lo que tienen, sabiendo algo claro. ¡A su nombre! Aleluya. Ellos saben, gloria a Dios, que son los últimos tiempos. Saben que queda poco tiempo para que Cristo venga. Saben que queda poco tiempo para que la iglesia sea arrastrada. Por eso ellos están atacando con todo. Están debilitando los guerreros más fuertes dentro de la iglesia. Y como ya he predicado antes, gloria a Dios, van a atacar al que sea de Dios y al que no sea de Dios. Porque en los últimos tiempos cualquier gente se vuelve de Dios. En los últimos tiempos cualquier gente que no ore, cualquier gente que no ayuna, si en la última, en el último round se pone para Dios, hace una ventaja para la iglesia. Por eso es que no van a respetar a nadie. Aquí no están respetando ministerio de evangelista, de pastor. Aquí ellos van a atacar a todo el que esté sentado en una iglesia. Por eso yo vine a decirle a alguien: es hora de levantarse o de descarriarse. Solamente hay dos opciones: o te pones para Dios o abandona esto. ¿Sabe por qué? Porque la guerra contra el diablo continúa. Siguen hermanos, siguen batalla. Gloria a Dios que tú no me entendí ahora, pero es que los demonios están viendo la nueva Jerusalén del cielo cómo desciende. Gloria a Dios. Y ellos saben que el que ha de venir vendrá, que viene el Hijo de Dios, que viene, y ellos lo saben. Están atacando a los guerreros más fuertes, lo están debilitando. Por eso, mi amado, vine a decirte hoy a ti: ten cuidado cómo camina, ten cuidado cómo te mueves. Gloria a Dios, ellos van a intentar lo que sea para derribarte. Ellos no van a atacar con lo mismo. Guerreros, tú no estás peleando con Anaísa Pie, tú no estás peleando con Santa Marta, tú no estás peleando con esos demonios. Son demonios que han salido fuertes de las regiones celestes, que han sido cambiados, movidos, han cambiado de posición. Es por él. Y Maisa, alguien alódelo, alguien abra la boca y adore a papá. Shakima, Andaya Masama. Por eso, guerrero, ahora quiero decirte algo: ten cuidado. Ellos conocen tu nivel de fe. Ellos saben cuando tú estás débil y cuando tú estás fuerte. Ellos saben, gloria, anda Rabakima. Ellos saben, gloria a Dios, aquí cuáles son los más fuertes, los guerreros. Aquí hay gente, parece que Dios le ha mostrado eso. Rabastakima. Acá hay gente que Dios le ha mostrado lo que viene, le ha dicho lo que va a pasar. Tengan cuidado, son demonios que visitan la iglesia, visitan los lugares, quieren enfriarlo, derribarlo. Háganle una muralla, díganle: por aquí tú no entras, diablo, por aquí tú no te... Ay, 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 ay. Kuma, Stamua Ramacuasto aquí. Shakima. Hay gente que no puede adorar a Dios, porque si no se prende uno, no se prende nadie. Urrabakima Sama. Pues yo vine a mover gente de guerra aquí, ¿sabes? No importa lo que hagan, tú debes de conocerlo. A ti que Dios te remenee, que nadie te agarre, que nadie te diga nada. Solamente tú sabes lo que pelea. Solamente tú sabes el Dios que te llamó. Tú sabes la misión que te dieron. Tú has intentado cambiarte de iglesia, pero no has podido. Tú has intentado salirte, pero no has podido. Fue que a ti te llamó Dios. A ti te llamó Dios. A ti te llamó Dios. Ay, 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 ay. Randama Shaki Atuacuatua. Umasalea Tumakima. Yo siento candela. Sabes, te llamó Dios, mi amado. Te van a atacar simplemente porque te llamó Dios. Te van a atacar simplemente porque Dios te usa. Porque te dice: esta es la que más Dios le habla. Siempre que se pare en el altar, dice que Dios le dijo. Masama. Hay una mujer aquí que criticaba así. Desde que se pare en el altar se lo dice: ahí va esta, ahí va la que más Dios le habla. Marrabacua. Es que estoy bajo órdenes, es que yo no hago lo que quiero. Basta reyala. Hay gente que le dan para cantar un coro y a veces no pueden cantar porque Dios mismo lo pone a moverse, Dios mismo lo pone a hacer cosas, y la gente lo mira mal. Yo estoy bajo órdenes, aquí yo hago lo que Dios me diga, aquí yo no me gobierno. Si Dios no quiere que se predique, no se predica. Adórelo, adórelo, adórelo. Te está llevando de subalterno, te está llevando de gente rasa, gente que no tiene niveles de guerra, y te están diciendo tú no eres de Dios. Esa lengua que tú hablas honrada, estás emocionada, tú estás bajo órdenes, tú estás sometido al Dios, que nadie te cambie los planes que Dios te ha dado a ti. Alábalo. Santo. Más aquí más. Tú eres un agente de rango. Díganme la verdad. A ti Dios te muestra. A ti Dios te... Cuando tú hay algo raro que te pasa a hacer, para ti se te eriza la piel. ¿Por qué? Porque tu nivel de guerra es todavía más fuerte. Gloria más tu acuma, calla más anda. Hay gente aquí que reprende hasta los perros cuando lo ve ladrando mucho. ¿Por qué? Porque es un nivel de guerra y nadie puede criticarlo. Unaisa. Hay gente aquí, yo sé que están aquí, que Dios no lo deja a veces sentarse en el culto. Tú lo ves paseándose de la puerta al altar y del altar a la puerta. ¿Por qué? Porque es un nivel de guerra. Dios lo tiene a ellos limpiando los ambientes. A veces hay satanistas que vienen vestidos como nosotros, pero son demonios, ángeles. Abra la boca y adore a Dios. Usted no fue a Nú y Kaisa. Usted no puede estar creyendo aquí que todo el mundo es como tú. Si tú no puedes, no le digas a otro que él no puede. Tú no puedes medir a otro por lo que tú eres. Si tú no pudiste, aquí hay gente que puede. Si tú no puedes serle fiel a Dios, aquí hay gente que puede. Si otros se descarriaron ellos. Hay gente que se siente amenazado por diciembre, y hay otros que diciembre no sabía nada. Abra la boca y adore a Dios. Gloria al nombre de Jesús de Nazaret. Quiero decirte algo, mi hermanito. A ti te conocen más que tú mismo. Ellos saben las armas poderosas que tú tienes. Ellos conocen las armas de guerra que a ti Dios te entregó. Por eso es que hay gente que cuando abre la boca, los infiernos tiemblan, a pesar de lo que ellos tienen. Ay, anda, yahune, umayana catoisa, anaya máquina. Por eso hay gente aquí que no puede faltar a la iglesia. Porque cuando el gato no está en casa, los ratones están de fiesta. Levanta la mano, vaca, está máquina. Hay alguien aquí que quiere irse de vacaciones. Hay alguien aquí que quiere tomar unos días fuera de güey. Ten cuidado, te dice Dios. Anama, tú no tienes vacaciones. Tú militas para mí. Amarra vaca, tamacua. Cuidado a dónde te mueves. Ya usted no se gobierna. Usted no va para ningún lado. Usted no va para... Abra la boca y adórelo. Alguien que lo adora. Hay gente que no puede adorar a Dios. Olvídate de ellos, que la guerra no es con ellos, la guerra es contigo. Wow, varón, pero se han descarriado mucho. El diablo no lo quiere a ellos. Esa gente que se descargan fácil, al diablo le dan lo mismo. Él te quiere a ti, al que por ti tú estás agarrando a 10. Esa gente que un solo está agarrando a 8, a 9, que por él está ahí, ellos no se descargan. Entonces, mi amado, tú estás bajo órdenes. Ya tú no te mueves como tú quieres, te mueves bajo el orden de Dios. Deja de estar pidiéndole permiso, gloria a Dios, a lo que tú sabes que Dios te va a decir que no. Alguien está aquí. Que es un sometimiento. Está, aleluya, aunque tú tengas fuerza de poder hacer algo, no hacerlo. ¿Sabes? El sometimiento, aleluya, es tú tener la facultad de hacer algo, y porque alguien te dijo que no, tú no hacerlo. Alguien está aquí todavía. Eso es estar sometido a alguien. Entonces, para estar sometido a la palabra de Dios, hay mucha gente que está haciendo lo que quiere, está atando la Biblia a su vida, cuando no es así. Es tu vida la que tiene que someterse a la palabra de Dios. No es como tú quieras leer, ni como tú quieras entender. No es los principios que tú quieres entender, es lo que Dios te haya dicho a ti. Hay gente aquí que Dios mismo le habló a través de sueños, a través de revelaciones, a través de predicadores, y por causa de alguien han cambiado el lenguaje divino, han cambiado el poder que Dios le ha entregado. Y hay gente que Dios le está diciendo: el que está sometido a mí, lo primero que tiene que tener es equilibrio. Alguien adore a Dios. ¿Sabes qué es equilibrio? Ya que tú me estás hablando de sometimiento, y vi una marcha de guerra aquí entre los jóvenes y damas. ¿Sabes qué? Aleluya, que es equilibrio. Es que cuando tú vas caminando, el superior tuyo te dice alto, aunque tú estés a punto de bajar el pie, detenerte, porque puede haber campo minado, puede haber una granada, puede haber una bomba. Y cuando alguien te diga detente, tienes que detenerte. Hay gente, humay paisa, hay gente que Dios le dice detente. Urrabaquima. Hay gente que Dios le dice: deja de predicar, deja de tomar los altares, embálate a una montaña, sube al monte. Gloria a Dios, pero no siga atacando así. Hay gente que va muy rápido, y aquí los soldados no corren, aquí los soldados trotan. Alábalo. Ay, 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 ay. Los soldados no echan carrera, los soldados trotan. Se van con su equipo pesado y se van con su alma de guerra. Por eso es que hay gente que no tiene resistencia, es porque son muy veloces. Aleluya, tiene que andar con el grupo. Aquí no importa ni que el que más sobresalga, ni que el que más rápido sea. Aquí trata de que salimos en grupo, y vamos a atacar en grupo, y volvemos en grupo. ¿Alguien está aquí? Más hay. La salvación es individual. Yo quiero que alguien me diga dónde la Biblia dice eso. O yo me he cansado de buscar dónde es que dice que la salvación es individual. Porque mejor la Biblia dice que tú sin mí no te salves y yo sin ti tampoco. Gloria a Dios, me dice que si comer carne te molesta a ti, que dejes de comérmela. Porque si te hago trompezar a ti, me pierdo yo y te pierdes tú. O sea que esto es un grupo aquí, donde si yo veo el mal y no te lo digo a ti, tú te pierdes por tu mal y yo me pierdo por no decírtelo. Parece que esto es un grupo aquí. Entonces, ama. Entonces hay gente que hay que decírselos claro aquí. Nosotros no estamos divididos. Eso es el diablo, que ha usado unos cuantos predicadores heridos que han dicho que este es el ejército que se mata uno con otro. Eso es falso. Si alguien ataca a uno de los míos, no es el ejército, es un lobo vestido de oveja. Y más, las ovejas no se golpean, no se atacan. Lo que pasa es que hay, aleluya, cabritos que tienen envidia de la manada. Hay cabritos, hay lobos que se visten de oveja y se meten. Entonces alguien sin visión dice que este es el ejército que más se ataca, que este es el ejército que más se golpea. Aquí nadie golpea a nadie, aquí nadie se come a nadie. Si alguien anda murmurando, no es de Dios, no es de arriba. Son gente infiltrada dentro de la iglesia. Abra la boca y adórelo. La fornicación no pudo matar los evangelistas, el adulterio no pudo matar los pastores, la brujería no pudo detener la iglesia, pero sí la crítica. La crítica ha sido más poderosa que la fornicación, la crítica ha sido más fuerte que la brujería. A mí me mandan una brujería, choca con el pecho mío, pero se devuelve. Pero sin embargo me dan una crítica que no se queda en el pecho, me abre el pecho y llega hasta el corazón, me lo exprime y me dice: no vuelva más a la iglesia, Sama, no te congregue más, salte de ahí, que ahí son todos unos chimosos. Mira, haz lo que yo hice, ponte una coraza, ponte un chaleco antibalas y dile: dame ahora, ven diablo, ataca ahora, ven. Abra la boca, abra la boca. Marra para acá, está aquí más. Hay gente aquí que necesita coraza, hay alguien aquí que necesita algo. Te están atacando mucho el corazón. El ataque es al corazón, para debilitarte, para que tú dejes de buscar a Dios. Gloria, papá, oh, gloria. Aleluya, gloria a Dios. Alguien está aquí todavía. Ese ataque al corazón, eso hay que detenerlo, ¿sabes? Hay gente aquí que están como que no están hablando con ellos. En realidad no estamos hablando con ellos, estamos hablando con gente sometida. Alguien está aquí. Aleluya, a su nombre. Este sometimiento lleva a algo. ¿Qué pasa? Hay mucha gente que no tiene equilibrio, son movidos por cualquier viento de doctrina. Alabanza al nombre de Jesús. Viene alguien con una cosa hoy y ellos vienen para acá y los quieren traer para la iglesia porque lo escucharon por ahí. Y esas cosas no son así. Aquí todo tiene que ser sospesado a la luz de la palabra. Todo. Gloria al nombre de Jesús de Nazaret. Porque hay cosas que son doctrinas de demonios. Presentan con astucia las altimañas del error, pero están endiabladas. Hay, aleluya, hay gente que está bebiendo toda clase de comida, está comiendo todo por ahí sin saber. Gloria al nombre de Jesús, que hay comida que tienen levadura, que esparchan, se ven muchas, pero es la levadura. No tienen alimento sólido, no tienen nada, simplemente lo que son es muchas, aleluya, muchas armamentos, son muchos, aleluya, mucha comida, pero poca alimentación, aleluya, no están nutridos, comen mucho, y por eso tú lo ves chiquito y barrigones, pero no crecen. Alguien está aquí todavía, alguien está aquí, porque tú el que come por ahí, en vez de crecer, lo que se pone barrigón. Usted no ha visto unos niños así de 5 años, chiquiticos, pero con una barriga más grande que la del pastor. Alguien está aquí todavía. A su nombre, gloria. Porque están empalchados. Aleluya, no están bien alimentados. No están gordos, los que están desempalchados. Tienen comida ahí, por eso hay gente, gloria a Dios, que tú el que se empalcha se pone medio barrigón. Por eso es que son egocéntricos, arrogantes, prepotentes. Todos siempre tienen alguien debe adorar a Dios. Porque están empalchados. La gente que Dios llama no es así. La gente que Dios llama dice: en la multitud de consejos, ellos hay sabiduría. Me siento el casco en llama. Alguien más ama aquí, más anda. Alguien que adore a Dios aquí si puede. ¿Sabe, mi amado? Es necesario, dígale a alguien: estoy bajo órdenes. Dígale eso, por favor. Si alguien te dijo, detente, trata bien de que sea tu comandante. ¿Por qué? Porque él por algo es el comandante. Él no es, aleluya, capitán porque tiene los cabellos más buenos que los tuyos, o porque es más blanquito o más morenito. Él es el capitán porque él ha estado otras veces en ese campo de guerra, y ya él conoce cómo atacan, cómo se esconden. Él sabe dónde hay emboscada, dónde puede haber campo minado, donde más tranquilo se ve el ambiente, es donde debe de estar. Entonces hay gente que tú lo ves que se convierte en gloria a Dios y comienzan muy bien, pero tienen que estar bajo órdenes. Ellos no pueden salir inmediatamente a predicar. Hay que enseñarlo a resistir, porque hay muchos que son guapos cuando tienen un revólver en la mano. Cuando tienen un revólver son muy guapos. Tú lo ves de aquí, desde el altar, tirándole a todo el mundo, dándole rafagazo a todo el mundo. Pero aleluya, cuando salen de ahí del altar, le mandan un rafaguito a él que lo aruña. Y cuando se ve la sangre, dice: me estoy muriendo, ya no puedo amar, estoy herido. Hombre herido, no guerrero. Aquí hay que enseñarte a aguantar, porque aquí a veces te van a dar gloria a Dios en el estómago, te van a dar gloria a Dios a golpes en lleno que te van a debilitar. Entonces hay gente que está llorando por rasguño. Tú, el que llora por crítica, todavía no puede ir al campo de la batalla. ¿Sabe por qué? Porque esos critican adentro y afuera, al bueno y al malo. Aquí todo el mundo es criticado a su nombre. Pero ¿qué pasa? Cuando tienen un revólver son demasiado guapos. Con el revólver dispara, le dicen hijo del diablo a cualquiera, lo mandan al infierno a cualquiera, mandan a arrepentirse a cualquiera. Pero si tú lo llamas a ellos y le dices: mira, esa palabra no se dice en el mensaje, se ponen guapos. Hay una parte que tienen los guerreros que me gusta. ¿Sabe qué? Que las fuerzas especiales no llevan médico con ellos. Ellos son propios médicos. Todo el que es fuerzas especial es médico. ¿Cómo así, guerrero? ¿Por qué? Porque a veces hay heridas que tú te haces, que si tú te detienes por esa vida, te agarran, aleluya, el equipo contrario y te desbarata. Por eso ellos llevan una mochilita que pesa terrible. Y ese peso que ellos llevan ahí es por si acaso lo hieren. Ellos buscan una cueva, se esconden ahí. Y cuando ellos se esconden, se cocen a sangre fría. Gloria a Dios. ¿Sabe para qué? Para que no siga brotando sangre. Y hay gente, gloria a Dios, que se ha echado a morir por una pequeña herida, porque supo que alguien un día habló de ellos y se han detenido, porque un día predicaron y alguien dijo que no, que ese mensaje no era de Dios. Entonces hay gente que tiene que entender algo: usted está bajo órdenes. Si a usted no le dicen que se detiene, usted no se detiene. Esto aquí es como el boxeador. ¿Cuántos evangélicos han soltado la toalla? ¿Cuántos evangélicos han soltado la toalla dentro del evangelio? Y aunque han soltado la toalla, han tenido que seguir peleando, porque esto aquí es como el bolseo. Esto no importa que el bolseador tire la toalla. Aquí, si el que está en la esquina, el manager, no tira la toalla, la pelea sigue. Gloria a Dios. El que decide que se acaba esto aquí es el manager. Por eso es que hay mucha gente que soltó la toalla, pero tuvo que seguir peleando. ¿Por qué? Porque el que está en la esquina se llama Jesús de Nazaret, y ese no ha perdido una batalla. ¿Alguien está aquí todavía? A su nombre. Entonces, mi querido hermano, ¿qué es equilibrio? Lo que Dios le dice a Josué: no te apartes de mi ley, ni a diestra ni a siniestra, camíname derecho. Estaré contigo, pero si te sales de mi palabra, automáticamente te dejo. Kamashanda Kima. Si te sales de mis estatutos, te dejo. Le dice Josué: obedézcanme a mí, sométanse a mí como se sometieron ustedes a Moisés. Viene y separan los ancianos de Israel y le dicen: nosotros obedecimos a Moisés, siervo de Dios. Y te vamos a decir algo: como obedecimos a Moisés, te vamos a obedecer a ti. Solamente queremos decirte algo: que Jehová sea tu Dios. Oh, gloria, papá. ¿Sabe cuál es el punto aquí? Que aquí no vamos a someter a la gente que sea de Dios. Todo el que tenga a Dios no vamos a someter a él, pero todo el que se divorcie de Dios, automáticamente dejamos de someterlo a él. No vamos a apoyar pastores recasados, no vamos a apoyar gente que esté en fornicación, hay gente que ya no puede adorar, gloria a Dios. No vamos a apoyar gente que esté mal. Nosotros nos vamos a someter a los líderes que tengan a Dios. No nos vamos a matar, porque hay gente que Dios le revela algo y nadie le quiere creer, y cuando se lo dice a los líderes tampoco quieren hacerle caso, y nosotros no vamos a someternos a pastores que no estén sometidos a Dios. No sé si alguien debe adorar a Dios aquí, porque hay mucha gente que dice no, eso es rebeldía. Claro, a todo el que se levanta dentro de una iglesia en contra del sistema que está gobernando se le tiene que llamar rebelde, pero Hebreos capítulo 13 dice algo que ellos no lo terminan. Dice: someteos, aleluya, y sujetaos a vuestros pastores, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta a Dios. No lo dejes ahí, sigue. Mira cuál sea su conducta y según sea, imita su fe. ¿Alguien está aquí todavía? Entonces no te está mandando a que te sujetes a todo el mundo, te está mandando a que tú tengas sometimiento a la palabra de Dios, a todo aquel que tenga a Dios. ¿Por qué? Porque yo me he encontrado muchos pastores automáticamente que están predicando recasamiento, están predicando muchas cosas y la gente lo está probando. Gente que como sabe que también tienen tan amarrados, ya casados, quieren que alguien le predique estas liviandades y estas trivialidades, y mucha gente que tienen el conocimiento de la verdad no quiere hablar. ¿Sabes? Si tú no hablas, para eso estoy yo, gloria a papá. Si tú no hablas, salvación y liberación vendrá de alguna otra parte. Pero hay gente que Dios la va a poner a hablar aunque no quieran, y si no habla verán como tu casa va a ser asolada, verán como tu casa va a ser destruida. Lo que Dios te diga, suelta el rollo, habla lo que Dios te diga. No le tengas miedo al que no te llamó. Sométete a la palabra, sométete a Dios, encárgate de lo de Dios. Nadie le gusta hablar de la santidad, tienen temor. En medio de un pueblo, mira el silencio que se hizo. No les gusta hablar de lo que es genuino. No les gusta hablar de lo que es verdadero. ¿Por qué? Porque tienen temor. Se envuelve de eso. Yo estoy bajo órdenes. ¿Sabe? Yo necesitaba. Yo tenía que ser un soldado. Yo hice 10 toda mi vida para ser, aleluya, un piloto de la Fuerza Aérea Dominicana. Y cuando me iba, Dios me detuvo y no me dejó irme a la academia. Gloria a Dios. Entrené todo lo posible. Daba 1000 pechadas diarias. Aleluya. 1500 abdominales. Corría con pesas en los brazos, con pesas que en la pierna. Entrenando mi capacidad para ir a la academia. Y cuando me voy, aleluya, Dios me dijo que yo no iba para ningún lado. Y yo le pregunto, pero ¿por qué si yo te dije eso hace 7 años tú me lo dices ahora? Y Dios me dijo, para que te duela, porque tú, el que me sigue, tienes que dejar algo, pero que le duele. Si a ti no te duele seguir a Cristo, posiblemente no lo estás siguiendo, porque este aquí no es un evangelio como te lo han pintado. Esto es un evangelio de dolor. La Biblia dice: vengan a mí los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Pero mira qué bonito, después que te dice que te vas a descansar, Él te pregunta: ¿ya descansaste? Tú le dices: sí, ya me siento mejor. Entonces Él te dice después: agarra, aleluya, mi yugo, llévalo, gloria a papá, que ligera mi carga. Él te dice: toma tu cruz y sígueme, gloria. Él te liberta pero del mundo, pero te dice: toma mi cruz, toma tu cruz y sígueme. Entonces, ¿qué pasa? A su nombre, nombre de Cristo, de batalla, gloria a Dios. No importa lo que tú tengas que saber o entender. Si Dios te dijo algo, créele a Él. La parte más específica de cuando Dios te habla es que mucha gente no te va a creer, incluso los que son tus amigos. Porque la gente clama de una forma que no conocen y le dicen: Señor, Señor, aleluya, que muéstrame, revélame para yo mostrar. Señor, yo quiero ser profeta. Manito, te voy a decir algo: si tú no sabes lo que tú pides, mejor dile a Dios que te salve, no le pida más nada. Te voy a decir la verdad, que Dios te use es muy peligroso, amansa, porque la mayoría de la gente que Dios usa los mete en problemas. Dios, aleluya, parece, aleluya, que no le gusta hablar mucho, entonces Él manda a otro. Él te manda a decirle a otro: mira, dile a ese que su obra no son aprobadas por mí, que si sigue así el diablo se lo va a llevar. Tú vienes y le dices eso a alguien, él no va a ver que fue Dios que le mandó el mandado. Él te va a ver a ti y te va a coger odio a ti. Entonces tú, que no tienes que ver con nada de eso, pues yo no tengo problema contigo. Yo lo que soy es mensajero, yo lo que soy el que lleva la carta. ¿Por qué me coge odio a mí? ¿Por qué me dice que no busquen ese cartero? Porque si tú te sientes mal con un mensaje, no tienes que desquitártela con el mensajero, sino con el que te mandó el mensaje. Yo no sé si alguien puede entender aquí, gloria a Dios. Pero ¿qué pasa? Esta gente tiene problemas, gloria a Dios, a su nombre. Déjamelo estable, guerrero, en un lugar, por favor, amén. Santo es el Señor, a su nombre, nombre de Cristo, a su nombre. ¿Cuántos están aquí? Aleluya. Alabanza al nombre de Jesús. Entonces, tú como en Estados Unidos, por ejemplo, usaban una clase de cosas, le llamaban buzón. Tú dejabas una carta ahí, al otro día tú ibas, la buscabas. Si no te gustaba lo que decía la carta, tú rompías la carta, tú estrellabas la carta, tú quemabas la carta porque te molestó lo que dijo. Pero tú no agarrabas un bate y le entraba batazo al buzón, porque el buzón no tiene que ver con eso. Entonces, aquí en el evangelio es diferente. Aquí en el evangelio dejan la carta intacta y le entran a batazo al mensajero. Todo el mundo se la coque con él y nadie lo quiere porque tú es así. Mire, aquí hay dos cosas que me gustan. Para ver el levantamiento de la iglesia debe haber santidad. Alguien me preguntó a mí, ¿por qué tanta guerra con la palabra santidad? Eso es sencillo, porque sin ella nadie verá al Señor. Obligado, tiene que haber guerra cuando se habla de santidad. Incluso cuando tú comienzas a predicar de santidad, aleluya, santo es el Señor, automáticamente la alabanza baja. No lo digo por aquí, lo digo porque en todos los lugares, aleluya, a la gente le tiene miedo a los predicadores, no por el tono de su voz, sino por el tono de su palabra, por lo que trae consigo. Gloria al nombre de Jesús de Nazaret. Hay gente que tú lo conoces, alguien está aquí todavía, hay gente que tú lo sabes, gloria al nombre de Jesús, que automáticamente tú le mencionas la palabra santidad, ellos arrugan la cara. Y hay otros remanentes que cuando sabe que va un hombre de santidad, ellos ni se asoman por ese lugar, ellos ni se acercan por ahí, porque saben que el hombre, gloria a Dios, le da miedo. Yo estoy preparado para sentarme delante a cualquier predicador y no sentir miedo, porque la Biblia dice que la palabra de Dios es viva y es eficaz, pero para los que la viven. Para los que no viven es como una espada que penetra hasta partir el alma y el espíritu. ¿Alguien está aquí todavía? A su nombre. Entonces, ¿qué pasa? Que hay mucha gente que tú, el que se pone guapo por una predicación o por una palabra, es que no vive la Biblia, no vive las escrituras, no está sometido a ella. Por eso Pablo dijo, ustedes no tienen que esperar que venga nadie a predicarles ni a decirles qué hacer. Ustedes están bajo órdenes. Examinaos a vosotros mismos para ver si estáis en la fe o no conocéis a vosotros mismos. Aquí todo el mundo sabe lo que está haciendo, sabe si está mal, si está bien. Aquí todo el mundo sabe si Cristo viene, se va o se queda. Aquí todo el mundo sabe. Alabanza, papá, gloria a Dios. Aquí todo el mundo sabe lo que está haciendo, lo que es en la mano del Señor. Todo el mundo sabe. Alabanza al nombre de Jesús. Si Cristo viene hoy, aquí hay mucha gente que nos están engañando, manes como atá. Aquí hay mucha gente que nos están haciendo creer que ellos están bien y vienen todos los días y se congregan todos los días, pero saben que están descartados. Ellos saben que si Cristo viene hoy no tendrán excusa ni van a presentar excusa, porque ellos saben que el único que puede juzgarlo se llama Dios y está aquí. Alabanza a Dios. Vienen, nos engañan, nos cantan el devocional, no cantan un hermoso coro, no cantan una hermosa alabanza, pero ¿sabe qué pasa? Están mal. Entonces nadie puede decirle nada a ellos, porque son gente que tienen fanes, son gente que tienen discípulos que no pueden defraudarlos. Ellos pecan, pero no les gusta tomar disciplina. ¿Por qué? Porque no pueden defraudar sus fanes, no pueden cerrar la agenda para no ser debilitados. Entonces, ¿qué pasa? El único que sabe aquí si Cristo viene, si te va o te queda, eres tú. Por eso Pablo dijo, examínate tú, que nadie tenga que corregirte, para que cuando venga alguien y te hable de la palabra, tú lo que diga amén, así es, candela. Pero cuando tú no vives lo que predicas, hay una palabra que te penetra y tú crees que todo lo que están diciendo es puya para ti. Levanta la mano y adora. Lo que pasa es que tú no vives la palabra. A veces cuando Dios viene muy directo sobre un pueblo, la gente cree que fue que le contaron al predicador, fue que le dijeron. A mí se lo digo porque me ha pasado. Han puesto en disciplina a 3 de las personas que me han invitado diciendo que las cosas de la iglesia no se le cuentan a los predicadores, que Dios no es tan directo, porque hay gente que son como locos. Deberían estar en el Padre Virginie. Ellos le dicen, Señor, háblame, pero cuando Dios habla ponen la trompa como un elefante. Entonces uno no sabe qué es lo que va a hacer. Gloria al nombre de Jesús de Nazaret. ¿Qué pasa? Hay mujeres aquí que lo saben, que en el mundo ellas eran una ratatá, mega mami, mega diva, una montra, una patana. Gloria al nombre de Jesús, sabiendo que su cuerpo era muy peligroso. ¿Y qué pasa? Vienen a la iglesia como que nada de nada. Vienen con una ropa ceñidita, apretadita, con una falda matasiervo. Y ahí si tú le dices algo, que se te ponen como una cacata, porque la ropa no tiene que ver con nada. Te voy a decir la verdad. La Biblia dice, espíritu y alma y cuerpo se han guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, amado, Dios mira 2 veces para adentro y una sola vez para afuera. Aquí hay que santificar el alma y el espíritu, y el cuerpo se ha guardado irreprensible, que no se tenga nada que decir. Cristo era sin atractivo para que nadie le desee. Lo que pasa es que nadie quiere someterse. Nadie quiere someterse a la palabra. Nadie que abra la boca y adórelo. Y me parece que no leen la Biblia, porque desde el principio Dios hablaba de la vestidura. El diablo está usando muchos sastres. Y no hablo por las ropas cortas que usan, no. Hablo por los signos diabólicos que he visto en las ropas. Muchos signos diabólicos porque conozco el satanismo, conozco el ocultismo, la demoniología, y hay muchos signos diabólicos. Por eso yo le enseño al remanente sana doctrina: usen ropa sin diseño, no usen ropa que tengan un grupo de ramos, de flores, de flechas, un grupo de cosas que tú no entiendas, las cosas que hay porque los conozco. Se esconden ahí, meten muchas cosas que abren puertas invisibles que tú no puedes ver, y luego te hacen guerra para orar, para buscar a Dios. Tengo muchas imágenes que usted tal vez la ve normal, la ve que están muy bien, pero son señales ocultistas, demoníacas, que están atando, que están atacando la vida. Pero ¿qué pasa? La gente no lo entiende, no lo sabe. Y yo vine a decirle a alguien aquí, alabanza al nombre de Jesús, cuando Adán y Eva fueron creados, los crearon desnudos y tenían más santidad que tú y que yo. ¿Por qué? Porque no tenían una mente pecaminosa, una mente depravada, una mente degenerada. No, ellos tenían una mente pura, conforme, aleluya, al mandato divino. Pensaban como Dios, actuaban como Dios, pero automáticamente pecaron, entró la carnalidad. Ellos lo primero que vieron era que estaban desnudos y se hicieron delantares con una hoja de higuera. Y cuando Dios vino, lo primero que le dice: Adán, ¿dónde tú estás? ¿Y quién te dijo a ti que tú estabas desnudo? Porque eso nada más lo servía yo. Anteriormente mi gloria te cubría, mi gloria te respaldaba, pero ahora tú pecaste, ahora tú comienzas a sentir, tú comienzas a maquinar. Y como dice la escritura, anteriormente adulterio era que tú estuvieras con una mujer ajena. Ahora no, ahora adulterio es tú simplemente maquinar, desear en tu mente, o sea, que hasta en los pensamientos tú deseando se peca. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que sacar esa ropa que causa lascivia, esa ropa que trae fornicación, esa ropa que trae espíritu. Gloria a Dios, eso hay que darle para afuera. Aunque la gente se ponga guapa, eso hay que sacarlo de circulación rápido. ¿Están aquí? Deje otras iglesias que digan que eso no tiene que ver con nada. Déjelo, porque sin santidad no hay arrebatamiento. Sin santidad nadie va para el cielo. Más aquí, más. Y no puede ser creer que un hombre que haga pecar a una mujer va para el cielo. Aquí no se acepta que una mujer que haga pecar a un hombre vaya al cielo. Aquí son los dos pecadores. Aquí por eso la Biblia dice: todo me es lícito, pero no todo me conviene. Aquí cada uno tiene que tener cuidado en las cosas que hacen, cómo caminan, cómo se mueven. Mucho cuidado. Porque aquí muchas cosas te son lícitas, te son permitidas. Hay gente que le está prohibido reírse mucho, porque su estilo, su estatus, su nivel en Dios no le permite estar riéndose con todo el mundo, ni estar en todos los canes, ni estar en todos los compartiles, porque son gente separada, que la gente siempre dice: este es el más aburrido, este es el que más santo se la da. Mejor que te digan santo a que te digan mundano. Levanta la mano y adora a papá, gloria a Dios. Es porque se reúnen muchas cosas que no son de Dios. Entonces, ¿qué es lo que viene Dios y le dice? Mira, Adán y Eva, ustedes, yo no sé quién le dijo a ustedes que estaban desnudos, y tampoco no sé cuál fue el sastre que le cosió a ustedes, pero esa ropa, ya que ustedes pecaron, no me agrada. Yo he matado un corderito y le he hecho túnica de pie, de vestido, ropas largas y anchas, es para que usted se lo ponga. ¿Qué hicieron Adán y Eva? Se tapan atrás y adelante. Así hay muchas iglesias que la mujer nada más tiene que taparse atrás y adelante y ya está bien. A Dios parece que no le agradó eso, gloria a Dios, porque aquí hay que cubrirse el cuerpo a causa de no importa lo que tú creas, que hay que guardarse para Dios. Hay que llamar esto aparte, hay que tenerlo. Hay gente que ya no puede adorar. Yo te lo dije eso a ti. Entonces hay que verlo. ¿Cuál es la santificación del espíritu? Sacando el odio. El odio automáticamente daña lo que es la santidad del espíritu. ¿Por qué? Porque cuando hay odio hay malicia. ¿Y sabe qué convirtió al ángel en un demonio? A Lucero en un diablo. ¿Sabe qué convirtió a Lucero, aleluya, en Satanás? La maldad. Dice: cuando se halló maldad en tu corazón. Imagínate esto: la maldad convirtió a un ángel en un demonio. Imagínate un evangelista lleno de maldad. Imagínate un predicador lleno de maldad. Imagínate una mujer cristiana llena de maldad. Imagínate un pastor lleno de maldad. Si la maldad convirtió al ángel en un demonio, imagínate que puede convertir la maldad a un evangelista. Lo pone a tirarse, lo pone a atacarse, lo pone a hacer competencia de agenda, competencia de mensaje. Entonces ya no edifican al pueblo, sino que le hacen más daño que los que pueden edificar. Entonces yo vine a decirle a alguien: hay que tener cuidado, hay que tener el fruto del espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Hay gente que no son pacientes, que no son, aleluya, bondadosos, son tacaños. Todo lo que ellos les parece, buscan su propio bien antes que buscar de su hermano. Hay que someterse a la palabra. La Biblia dice que el amor no busca lo suyo. Y aquí hay gente pretamita, 50 para 600. Abra la boca y adore a Dios. Hay que someterse a la palabra. toman prestado y no pagan. Y la Biblia dice que los tales son impíos. Que el impío toma prestado y no paga. Gente dentro de la iglesia que presta usura, que presta rédito. Te dan 500 para que tú le des 600. Te dan 800 para que tú le des 1000. Y eso está mal, comprobado por las escrituras. La Biblia dice que el amor no busca lo suyo. Y hay gente que te prestan 100 pesos y donde quiera que te ven te lo cobran. La Biblia dice que el amor no busca lo suyo. Usted prestó, haga como yo. Si usted prestó, no le deme. Si ellos te lo quieren pagar, que te lo paguen ahora. Usted que le prestaron, devuelva. Porque la Biblia dice que usted tiene que devolver. Porque si usted tomó prestado, tiene que pagar. Cristiano mala paga. Tienen que someterse a la palabra. Por eso el impío, háblame los evangélicos. A los evangélicos no le quieren prestar casi en ningún lado, por causa de muchos charlatanes que han hecho lío con prestamistas, cogiendo dinero a rédito, a un 20 y a un 30%, para luego blasfemen del evangelio. Hay gente ya no puede adorar. ¿Sabe? Y otros más finos, que todo lo que Dios le ha dado lo empeñan. La licuadora, la lavadora, no empeñan el cepillo porque no le dan nada. Entonces usted tiene que tener lo que Dios le dio a usted. Alabanza al nombre de Jesús. Una bendita nevera, usted no puede empeñarla. Usted tiene que quedarse, porque usted no es esta tierra, usted no puede estar ahí. Pase unos días comiendo arroz con concón. Alabanza el nombre de Jesús de Nazaret. Pero manténgase, mantenga la postura, porque no podemos dañar el evangelio. Hay evangélicos que van a los colmados y se la van a las discusiones con los colmaderos. 10 pesos de verdura, esos 3 ramitos que tú me das. Alabanza el nombre de Jesús de Nazaret. Ladronazo ese chin de ajo por 10 pesos. Alguien está aquí todavía. Usted quiere que le den mucho, compre mucho, gloria a Dios. No quiere que lo engañe, compre en cantidad. Alguien está aquí todavía. No, que nadie se queda con mi cuarto. La Biblia dice, el que te quita la capa, déjale la túnica. Gente que no sale de una fiscalía, se le roban la olla de presión y automáticamente van y llevan al carajito a meterlo preso. Sí, está bien. No, varón, porque hay que acabar con la delincuencia. Pues deja que otro la acabe. ¿Por qué? Porque tú te has llamado a orar por ellos, a llevarlo a la iglesia. ¿Por qué mejor no lo agarres? Dice, yo te perdono, pues tiene que venir para la iglesia. No, porque si tú lo metes preso, yo te voy a preguntar a ti. Cuando Dios te mande a la cárcel a predicar, ¿qué tú le vas a decir a ese que tú metiste preso? ¿Le vas a decir que Cristo le ama? ¿Le vas a decir que Cristo viene? ¿Le vas a decir que Cristo salva? Sométete a la palabra, sométete a ella, anda bajo órdenes. Las órdenes que te dieron a ti fue que, aleluya, que al que te quite la capa, que le deje la túnica. A ti las órdenes que te dieron fue que al que te pida, que le dé. Alguien está aquí todavía. No que le empreste. Haga esto como yo. Si a usted le piden 1000 pesos, usted sabe que la hermana está pasando una dificultad, pues no le dé los 1000. Dile, hermanita, yo no empresto, pero tengo 300 aquí, tómalo. Coge eso, no me lo debe. No tengo 1000, pero son 300. Si galla 3 más, así se acabó. Porque ¿cómo tú le vas a prestar? Si alguien te pide 200 pesos, ¿qué significa eso? Que no tiene. Y te dice, yo te lo doy el 15. Y no te lo doy el 15. ¿Por qué? Porque ya van 15 gente que él le ha dicho que le preste 200. Y ya el sueldo lo debe entero. El impío bebe de lunes a viernes. Tiene 3 mujeres y la mantiene a las 3. Gata, fuma, de todo. Tú no haces nada de eso. ¿Dónde están esos cuartos? ¿Saben qué han permitido? Al devorador dentro de su casa. No diezman, siembran escasamente. Aquí no se puede hacer como yo lo digo tal. Di que traigan una ofrenda especial, que tenemos un predicador de lejos y trayendo. Y aún en la campaña lo he visto que lo hacen. Traigan, vengan, traigan de 100. Los de 200 pasen ahora, los de 500 pasen ahora. Pasen y vengan y ofrendan. ¿Qué pasa? El amigo no entiende nada de eso. El impío no entiende nada de eso. Cuando el impío ve eso dice, pues al predicador le pagan, por eso es que él predica. Pues mira lo que él tiene, por eso. Los impíos siempre creen que los pastores son ladrones. Entonces tú saliendo a pedir cuarto para la calle, estás haciendo mal testimonio para el evangelio. La Biblia dice que la ofrenda se recoja antes. Alguien está aquí todavía, que se recoja adentro, para que la gente sepa, gloria a Dios, para que se hace. Alguien está aquí. Esto es tan así que es antibíblico pasar tú recogiendo ofrendas. Ofrenden. A veces tú no tienes ni un peso y se te para una doña ahí con la ofrenda media hora. Y tú no sabes qué hacer porque no tienes ni un peso. Y lo más que te sale cuando ves que se está acercando es cerrar los ojos y decir, Padre, gracias, gracias, Señor. Porque no te queda de otra. ¿Qué es lo que dice la Escritura? Traigan acá la ofrenda al altar, tráiganlas aquí. Que pasen. Usted no tiene que manipular a nadie. De que no traigan 10 pesos ni 50. Traigan de 100. No, no, no. Cada uno deje lo que ofrende conforme a su corazón. Que ahí es que Dios prueba y pesa los corazones. Ahí es que Dios puede verlo. Que hay gente que son tacaños. Por eso el que siembra escasamente, Dios les paga escasamente. Alguien está aquí todavía. Entonces hay que dejarlos que ellos hagan lo que quieran, lo que les parezca. Hay que dejarlos a ellos que ellos actúen. Entonces, ¿qué pasa? Usted que está bajo órdenes, ¿qué le dice a ustedes? No puede ser que esta casa, muy bonito su templo, pero no está pintado. Sin embargo, hay ustedes que ya están planeando pintar su casa. Ni alcanzáis. Muchos de ustedes ya están pensando pintar su casa. Y aquí nosotros nos dieron una orden a la cual tenemos que someternos. Hay de ustedes que primeramente atesoran su casa y la llenan con de todo. Pero mi casa está desolada, abandonada. Antes de tú pensar lo tuyo, tienes que pensar lo de Dios. Antes de tú pensarlo, alguien adore a Dios. Fui ministrado por Dios y esto lo haré. Cada domingo, yo me congrego los domingos voy a mi iglesia, alabanza el nombre de Jesús. Se van porque no te congrega, mi pastor me dijo que predique, que el único día que me congrega sea los domingos, estoy bajo su cautela y él lo sabe. Además ando predicando la palabra en busca de las almas y reforzando el pueblo que está ahí. ¿Qué pasa con los domingos? Cada vez que yo vaya a la iglesia los domingos, primer día de la semana, voy a llevar o 2 pencos de sandía, o 2 piñas, o voy a llevar 10 mangos, pero me voy a acostumbrar a llevar una fruta para ahí. Varón, ¿y qué va a pasar con eso? No sé quién se la va a comer, si el pastor, si las hermanas, pero voy a poner eso. ¿Por qué? Porque alabanza al nombre de Jesús. Hay que darle primicia a Dios. A ti no hay que mandarte para tú traer algo. A ti no hay que manipularte. Tú tienes que estar agradecido con Dios. Si tú no puedes hacer algo, intenta sorprenderlo, intenta hacerle algo, intenta moverte de un nivel que nadie te acuse. Ahora tú te imaginas que todos nosotros traigamos una manzana, un mango, todos los domingos. Se hace algo. No hay que estar recolectando y hay alimento en la casa de Dios y por lo menos 2 o 3 familias se llevan algo esa noche. Alguien está aquí todavía. Lo que pasa es que el pueblo no se le puede hablar de lo que es la palabra. A ti te dieron órdenes de antes de tú buscar tu propio bien que busque el de tu hermano, y si nos buscan por eso todos estamos perdidos, porque la gente lo que busca es su bien. La gente habla mentira con tal de obtener lo que quiere. La gente engaña a otro con tal de obtener lo que quiere. La gente habla mal de ti con tal de quedar bien con otros. Alguien que lo adore aquí. ¿Qué te dijeron a ti? Resiste al diablo. Te engañaron. Te dijeron que métete con Dios para que el diablo huya. Te engañan. Te engañaron. ¿Cómo así, varón? Sí. Si te dijeron que te metas con Dios para que el diablo se vaya, que te metas con Dios para que los demonios se dejen de engañar. Cristo tenía 40 días de ayuno y oración. Y si el diablo no respetó a Cristo con 40 días de ayuno, te va a respetar a ti con un ayuno hasta las 12 y una semana de silicio con mosquitero, abanico, vela de mosquito, gloria a Dios. Te va a respetar a ti con almohada, con todo, con sábana. ¿Tú crees que te van a respetar? Pues yo no entiendo esto, mi amado. Unos silicios que nada más lo que falta es aire acondicionado. Ponen mosquitos y hasta vela de mosquito. El doble impacto, gloria a Dios. Es por si acaso. Entonces, dime la verdad. Cristo tenía 40 días y fue tentado por el diablo. ¿Y tú quieres que Dios te responda obligado con un ayuno hasta las 12? Y a veces lo llega de un chin más lejos de que estoy avanzando, lo voy a hacer a las 2 de la tarde. Pero lo hacen hasta las 2 y se levantan a las 12. Y otros que son un chin más fuerte, lo hacen a las 6, pero con una botellita de agua. Dice que no, un traguito no hace nada. Yo te voy a hacer una pregunta, mi hermanito. ¿En el desierto se bebe agua? ¿A dónde fue que llevan a Cristo? Entonces, ¿qué botellita Bassani? Él estaba bebiendo agua, ¿eh? Lo que pasa es que tú sabes que cuando te da hambre, tú te das 2 tragos de una botellita y eso te arregla como si fuera café. ¡Alábalo! Alguien está aquí todavía, ¿eh? Y te da para durar 2 horas. Entonces, hay que dejar la mueca. Aquí hay que vivir la palabra tal y como está. Saber aquí lo que es de Dios, que Dios es primero, no último. ¿Sabes? Hay mucha gente que lo que le gusta es darle migaja a Dios. Y sabe, yo nunca vi a Dios así, nunca. Y más con esa palabra tan fea que Dios le dijo a unos sacerdotes. Le iban a dar sacerdotes, animales cojos, tuertos, con defectos. Y sabe, cuando Dios lo vio, le dijo, ¿y eso, sacerdote? Dijo, no, no está el sacrificio. Le dijo, animales cojos, tuertos, enfermos. A mí, yo soy gran rey. Oíste, llévateme eso de ahí. Es más, déjalo ahí. Que el estiércol de esos animales lo voy a agarrar y te lo voy a hacer comer por la boca. Fue Dios que dijo, no lo han leído, en Malaquía. Que lo dice, el estiércol de esos animales se lo voy a hacer comer por la boca. Unos descarados que llegan a las 7:30 y a las 8 a la iglesia y a las 9 están mirando el reloj. Loco me dice, ¿qué es lo que tú vienes a darle a Dios? Cogen el diezmo emprestado, saben que tienen que diezmar 200, 300 pesos y siempre le faltan 50, siempre le faltan 25. Si no lo va a dar completo, arréglelo o quédese con su diezmo. Alguien está aquí todavía. Muchos locos que están atacando fundamentos, principios bíblicos. Otro grupo por ahí que ya no se puede diezmar. Otro grupo no se puede decir Jesús, que es Yeshua, que es Hamashiach, que es Yahweh. Yo conozco todo eso, pero tenemos principios. Nosotros estamos en una guerra más fuerte para tú venir ahora a removernos de algo que uno ha aprendido. Que la mujer no puede pastorear, que esto y que... Nosotros tenemos claro algo y muchas cosas. Nosotros estamos bajo órdenes. Como dice una hermanita mía, cuando yo estaba metiendo droga, metiendo crack, a mí el que me libertó me dijo, predica la palabra. Abra la boca y adore a Dios. Aquí nosotros vamos a obedecer al Dios que nos llamó, al que nos tomó por soldados. No se enreden los negocios de la vida. Atienda al que los llamó. Mira cómo dicen muchos, a mí Dios me está mandando a predicar, pero yo no estoy yendo. Dios me está mandando a los hospitales y yo no estoy yendo. Tienes que ponerte 3 meses de disciplina. Porque Dios que te está mandando. Dios te mandó a perdonar, pide perdón. La única vez que yo me sentí cristiano en mi vida, cristiano, que uno no puede gastarse por ese día, no sé, que me gasté y se de todo. ¿Por qué? Porque alguien habló de mí y yo me la di en cristiano y fui para el altar a orar por ellos. Gloria a Dios. En una oración de las 3, dije para que Dios vea que yo soy más cristiano todavía. Que ellos hablando mal de mí, yo no le dice nada. Y voy a decir que por la oración de las 3 y que orar por ellos. Dije, Señor, están en tu mano. Ahí, cuídalos. Mira esos guerreros que están hablando de ti, quedándome cristianos, sí. Y no, yo dije, Señor, están en tu mano ahí, dale fuerza, ayúdalo. Me digo que a ti. Algo yo así. ¿Para qué vine yo a orar para acá? Lo hubiera dejado así, hubiera sido mejor. Hey, me le revolteo a Dios. Pero va acá, pero. Ellos hablan de mí, vengo yo ahora por ellos, lo dejo quieto y tú me mandas a mí a pedirle perdón. Y me le revolté a Dios, me le puse enemigo. El lío es que Dios no coge como presión. Tú te puedes trallar y explotar y Él se queda mirándote, acaba. Y tú explotando y Él tranquilito. Dios no es como ustedes las mujeres que tienen un hijo que no come guineíto, si hacen guineíto de cena tienen que hacer una avena para el otro. Dios no, Dios el día que hizo guineíto eso come todo el mundo. El día que Él hizo algo eso se lo come todo el mundo. No importa a quién le guste, eso es lo que hay. Después que yo acabo que estoy enemigo de Dios, tengo que ir de nuevo a preguntarle porque tengo que predicar, obligado tengo que hablarle. Le digo, pero ¿por qué? Si ellos son los que hablan de mí, yo vengo a orar por ellos, ¿por qué? ¿Por qué tú me dices a mí que le pida perdón a ellos? Y Dios me dijo, no es por ti, es para yo salvarlo a ellos. Vamos, camo, les vamos a... En el mismo momento que ellos me atacaron y yo no me defendí, yo pasé la prueba. En el mismo momento que ellos me atacaron y yo no le pagué igual, de la misma manera, ya yo fui aprobado de parte de Dios. Ahora, el único problema es que ellos por esa cosa se van a irritar más. Van a ver que yo no le hice caso y eso le va a provocar ira. Entonces voy a orar por ellos. Entonces Dios lo que me dice, vete, pídele perdón. No es para que tú, para yo humillarte, ni para yo hacerte entender que el que está mal eres tú. Es para yo salvarlo a ellos. Para que el diablo que lo usa a ellos, cuando vea la humildad tuya, ve tú mirártele, ese diablo no aguanta y tenga que dejarlo, tenga que soltarlo, tenga que abandonar, tenga que salir de ahí. Por eso es que hay gente que Dios le manda a decir, te ofendieron, pide perdón. Para que se alejen esos demonios, para que se alejen esos diablos. ¿Alguien está aquí todavía? Entonces, ¿qué pasa? El orgullo no te va a dejar, se va a oponer. Va a decir, pero no fuiste tú, no fuiste tú que hablaste. Entonces, tú estás bajo órdenes. Aquí no, no, él es el que me ofendió, él es el que tiene que pedirme perdón. Mentira, la orden aquí es que al que te ofendió, si te ofendían a ti, tú eres el que tiene que pedir perdón. Esa es la orden. Ah, pero me está diciendo la guerrera que me invitó que sin sometimiento, sin santidad, no hay arrebatamiento. Entonces, ¿cómo tú vas a ser arrebatado si no te abata la palabra cuando dice que a ti el que te ofende es que tú tienes que pedirle perdón? Hay gente que tienen que ser hipócrita con el hipócrita. ¿Cómo así? Seguir tratándolo bien aunque tú sepas cómo ellos son. Como yo le dije a alguien, yo te trato tan bien a ti que tú no sabes que yo sé todo lo mal que tú hablas de mí. Y se lo dije ese día para que él se dé cuenta que yo sé todo lo que él habla. Porque hay gente que son dramáticos. Te hacen un papel a ti que tú dices, ese me ama. Mira, te agarran. Dice que wow, varón, terrible mensaje. Que Dios te siga usando, mi hermano. Y después que tú te vas, es un sensual que se reúne y causa división. El predicador es de Dios. Pero ¿quién está aquí todavía? Uno de los puntos principales que me gusta ver los cultos de guerra espiritual, que ataquen al diablo, que ataquen los demonios. Porque él ahora tiene unos guardaespaldas dentro de las iglesias, que tú no puedes echarle la culpa al diablo, que tú no puedes reprenderlo mucho, que no se mencione mucho que el culto no es para él. Yo digo, pero ¿qué es lo que está pasando? Pues tienen guardaespaldas ahora. No, varón, porque no todo es el diablo. Yo sé, no todo es él. Yo sé que no todo es él. Si yo me trompiezo aquí, yo sé que no es él, pero él es mi enemigo. Si me da la gana de echarle la culpa a él. ¿Tú tienes algún problema con eso? ¿Son algo ustedes? ¿Son amigos, novios, maridos? ¿Son algo ustedes? Es porque él es mi enemigo. Todo lo que me pase él. Le echo la culpa a él y lo reprendo a él. Porque ahora le tienen como pena al hombre que está llevando todo el mundo al infierno. Tú no puedes cantar un coro, Anaísa, fuera Santa Marta, fuera. No, el culto no es para los demonios, pero ¿a quién le gusta que lo mencionen para hablar mal, para castigarlo, para reprenderlo? Por eso es que se enfocan tanto en los pleitos entre hermanos, en los pleitos entre el mismo grupo, entre el mismo conflicto. ¿Por qué? Porque no atacan las regiones celestiales de las tinieblas. ¿Alguien está aquí todavía? Entonces, ¿qué pasa? Mucha gente sin sometimiento a la palabra, sin sometimiento a Dios, están reprendiendo a demonios. Vienen y atacan una entidad a la cual ellos no conocen y blasfeman. Y que lo tenemos pisado debajo de los pies, lo tenemos pisado. Y al otro día ni oran. Cristianos que tienen al diablo pisado, ni siquiera saben lo que es darle una hora de lectura a la palabra de Dios. ¿Alguien está aquí todavía? ¿Alguien está aquí todavía? Si Cristo viene hoy, ¿cuántos se van con él? No, no, levante la mano que yo quiero verlo. Levante la mano el que se va con Cristo, quiero verlo. Por lo menos hay unos cuantos que están conscientes. Hay otros que siguen engañándonos. El objetivo de todos nosotros es que no nos quedemos en la tierra, que partamos con él. Sin santidad nadie verá al Señor. Sin sometimiento a la palabra, los demonios no van a salir. No deis lugar al diablo. no ve entrada. No guarde, aleluya, rencores, no tenga raíz de amargura. Cuídese, salve su alma. Usted no puede quedarse en esta tierra. Tienes que tener cuidado que están zarandeando tu vida para tentarte, para que te quedes, para que pierdas todo lo que Dios te dio. Ya voy a acabar. No sé si alguien debería grabar esto en la tabla de su corazón, pero el corazón es engañoso más que todas las cosas. A veces tú crees que alguien tiene algo contigo y no es, y es falso. Es tu corazón que te engaña. A veces hay gente que dice, pero mira, saluda a todo el mundo menos a mí. No, es tu corazón. A veces la gente ni sabe que tú estás ahí. Y te están engañando. Mira, la pastora llegó a Andy de fulana y yo que estoy aquí a dos casas no llegó. Es tu corazón. No puedes dejarte engañar de él. De lo contrario a lo que hizo David. Como el problema está en el corazón y él es engañoso, métele la ley de Jehová ya hasta el corazón. Dile, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Hay gente que tiene que guardar la palabra allá en el corazón para que no sean engañados. No es moño malo, es moño natural. Porque Dios todo lo que hizo lo hizo bueno. No cambie usted, deje a otros que hagan lo que quiera. A usted, usted está bajo órdenes. Mantenerse tal y como Dios lo creó. Limpio, puro y santo. ¿Alguien está aquí todavía? Hay que seguir enseñándole a los músicos que nuestros músicos son levitas, no mayoristas, no alfistas, no músicos mundanos, ni reggaetoneros, ni salseros. Son siervos de Dios. Hay que enseñar a los músicos que ellos no tocan un instrumento. Hay que enseñarles que ellos son el instrumento. Que son ellos los que golpean los demonios. Que no era la flauta, era el muchachito que estaba conectado con Dios. Era el muchachito que cuando tocaba el arpa, los demonios salían huyendo. Cualquier otro podía tocar el arpa, pero era él. Gedeón tenía un ejército de guerra con espada, pero tocaron trompeta. No, eran la trompeta, era el ejército. Ellos eran el tormento de los demonios. ¿Quién está aquí todavía? Someteos pues a Dios, resistir al diablo y él huirá. Ni siquiera te mandan a que pelees con ese descarado. Te dicen que lo resista. Como prediqué una vez, aprende a decir no, diciéndole no. Haz esto, no. ¿Por qué? Porque no. Tírate de aquí, no. ¿Por qué? Porque no. Sal de ahí que hay. No. ¿Por qué? Porque no. Usted no tiene que darle explicación a ese descarado. No hay punto. Usted tiene que ser como los cabetes que están allá. En un lugar turístico que hay allá. Que están parados así. ¿Tú no lo has visto? Que usted le hace señas y ellos se quedan así. Usted le hace chistes. Usted y ellos no pueden hacer nada. Tienen que hacer ahí. Y usted le hace mucha muerte, ellos están igualitos ahí. Que todo el mundo le haga musaraña, que te digan vieja, anticuada, rabacuco, que digan que tú usas los pantalones taza ancha, pero que no te muevan. Usted tiene una orden y tiene que estar sometido a eso, que nadie lo mueva. A veces están esos soldados ahí, está lloviendo. Y ellos tienen que quedarse ahí. Algunos tienen una puerta atrás que dan un paso atrás. Y ahí se quedan. Otros tienen que aguantar todos los disparates que ustedes le hacen. La mueca, la foto que ustedes se tiran ellos ahí. A veces lo está picando un mosquito y ellos no pueden moverse. A veces comienza el sol a darle, aleluya, en la misma frente. Alabanza el nombre de Jesús. Y ellos igualito ahí. Están enseñados a no reírse. Me gustaría que muchas mujeres, que muchas jovencitas aprendan eso. A que todo lo que se les dice ya no pueden reírse. Que a todos los que le dice el colmadero ya no pueden pelar en los dientes. Que a todos los que le dice todo evangelista descarado, ellas no pueden enseñar en los dientes. Porque hay demonios que se cuelan, que se mueven. Y Anaísa Pie siempre que se manifiesta, siempre tiene una sonrisa sensual, seductora, atractiva en la cara. Alguien debe adorar a Dios aquí. Créeme a mí, que te llamen odiosa a que te llamen chivirica. Porque habla algo con ella y se cuentan todo en el silicio los varones. Esa se me declaró. Esa dame cabello. ¿Por qué? Porque se lo dicen unos a otros. Eso hay que alejarlo. Someteo a la palabra de Dios. Alguien está aquí, póngase de pie si puede. A su nombre, nombre de Cristo. A su nombre, a su nombre, a su nombre. En vez de usted bajar, aumente. Para que lo tengan al menos en el mundo, que lo tengan al máximo. Para que te digan mundano, que te llamen super santo. Amén. Pero nunca tenga la de perder. Que si Cristo viene, tú estés del lado que de toda forma te salve. Bueno, si no había que hacer eso, bueno, yo lo hice, no importa. Pero aquellos que no lo hicieron se van a perder. Vive de ese lado. Del lado que tú te salves como sea. Que si había que hacerlo o no había que hacerlo, yo lo hice. No importa. Viví para Dios. Usted no está aquí para perderse. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Quiero que los jóvenes que, las damas que estaban marchando, los que coordinan esta sociedad, pasen aquí. Quiero hacer una oración por ustedes para entregar esto aquí. Gloria al nombre de Jesús. Aleluya. Santo es el Señor. Aleluya, a su nombre. Gloria. Nombre de Cristo. Gloria. A su nombre. Gloria. ¿Cuántos están aquí todavía? Amén. ¿Cuántos están aquí todavía? Amén. ¿Cuántos están aquí todavía? Amén. Saben, el tema está muy poderoso, amén. Y entre ustedes, al ser compartícipes de esto, están recordando algo que no se recuerda mucho: el levantamiento de la iglesia. Y están instando a otros a que se sometan, a que guarden para Dios. Y eso molesta a los demonios, ¿saben? Aún las oraciones que ustedes hacen en lo oculto, por la actividad, y por eso causa guerra. Y ellos hacen represalia. Esa parte de ellos me gusta. Ellos no se quedan dados así por así. Ellos, para tú ganarle, tienes que ganarle 2 o 3 veces. Dale, y ellos vuelven. Se refuerzan. Si no pueden ellos, buscan otro más fuerte. Esa parte tienen ellos. Ahora, las órdenes tuyas, que no te muevas, que como Jerusalén tiene monte alrededor de ella, así está Jehová alrededor de su pueblo. Que como el monte de Sión así no se mueve, que tú tampoco te muevas. Amén. Que seas como árbol plantado junto a la corriente de las aguas. Entonces, ¿qué pasa? Hay un levantamiento, y esto es claro. Lo primero es, alabanza al nombre de Jesús, que ustedes invitaron a alguien que ataca a los demonios. Mientras yo predicaba, yo le estuve haciendo guerra a los demonios. Amén. Me gustan los cultos donde la gente salga volando, salga corriendo, donde todo sea así. Amén. Alabanza al nombre de Jesús. Hoy no vi a nadie corriendo, no vi a nadie volando, pero hice lo que siempre hago: golpeé los demonios. Y ellos lo saben. Ellos saben que yo estoy aquí. Anaco es como. Te seca la mofanca. Diga la tomi bambo muele causen to. Teclatón befanseo. Lo que pasa es que yo estoy aquí con ustedes, pero estoy sentado en lugares celestiales. Hay gente que puede estar en 2 lugares a la misma vez y ellos no saben eso. Están en la tierra. Por eso hay muchos de ustedes que sienten como unos mareos de tiempo en tiempo, como que se marean. Y otros, cuando llegan a la iglesia, sienten como un dolor de cabeza, como en la sien. Y esos son detectores de brujería, de guerra espiritual. Ellos, ufaisan, ellos saben cuando hay algo extraño, porque Dios se lo muestra y son conocidos. ¿Sabe? Rambatua cuandamasama, gloria a papá. Ay, santo, pues este sonidita no me deja hacer nada. Gloria a Dios. ¿Cuántos que están aquí todavía? Santo es el Señor. Anda más. Pues tú tienes que saberlo algo. A veces cuando ustedes están en los aires, sienten todo lo que se mueve en la tierra, sienten los vientos, sienten, aleluya, todo lo que se mueve, y deben de conocerlo. Ambaisa. No se pueden quedar así. Por eso hay muchos de ustedes que no lo dejan cocinar quieto. Tienen que cocinar adorando a Dios. Tienen que entrar a la bañera adorando a Dios. Es que no pueden descuidarse. Conociendo el nivel de guerra que Dios le ha entregado a ustedes, manténganse en una posición que nadie lo mueva de ahí. Ambaisá, Andrés Bacota, Masue, Luco, Atuendo, mi obvia nos hay. Padre, gracias. De combasto maratosa Kima. Lendra bastó mi acuato eleanzo. Eres responsable de lo que pase hoy aquí. Amando macua. Le platamias tobiacua. Ellos buscarán una culpable, y tengo la impresión de que eres tú. Andrai. Ulepatuenso cuyato. Escucha palabra del Dios que me trajo a este lugar. Así dice mi amado en esta noche. Sheklomo. Bibundeblo bacueto. Cada minuto de tu vida, gloria, tienes que seguir adelante. No importa cuál sea la guerra, tienes que continuar adelante. No importa cómo te hieren, no importa cuál sean los golpes, tienes que continuar adelante. No importa cuál sea el error, la turbulencia, tienes que seguir adelante. Tienes que hacerlo, porque detrás de ti hay un ejército que Dios ha puesto, que Dios ha puesto a tu favor, que Dios ha puesto para ti. Solamente invítalo a la guerra y ellos estarán presentes. Invítalo a la guerra, tan grande que tú tienes. Invítalo, ellos están para ti. Ellos están dispuestos a hacer guerra contigo. Es muy fuerte, no puedes sola. Invítalo a ellos, que ellos vienen a trabajar a tu favor, ellos trabajarán a tu favor, invítalo, dilo, necesito un ejército a mi lado, que peleen conmigo, que peleen esta guerra, que lo hagan conmigo, para que pueda tener victoria. Victoria la tendrás. Padre, gracias, Dios. Dale fuerza en nombre de Jesús. Dale fuerza ahora, multiplícala. Canta aquí a tu ancho. Padre, que aumenten cada día más. Hay gente de ustedes que el mismo Dios les escoge para que lleven su palabra, para que hablen su mandato, hablen lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Le plantamos a cuatro a que más soma. Sufran lo que es la palabra, hablen con verdad, con de nuevo, sin miedo. Andáis aquí más. Hay demonios que lo van a odiar, hay gente que se le va a revoltear por la palabra poderosa que Dios pone en ustedes. Lo que Dios pueda revelar, del cuenta su secreto a los que están en el secreto. Por eso ahora, papá lindo, Padre, clamo ante ti, te doy la gloria. Gracias, Señor.